Buenos días. ¿Qué pasó? No se acuerda de nada. ¿No? Entonces. ¿Qué es esto? Se cortó con la botella. ¿Y qué más dice? Es complicado, tía. Es una historia muy larga. Se la cuento vuelta tan pronto, ¿vale? ¿Embarré? Hay que tener mucho cuidado con los motores, muchachos. Pásame el martillo. ¿Quién tiene un destornillador? Yo tengo uno, pero ocupado. En la caja de herramientas de los destornilladores, mamita. ¿Quién se encarga de los cables? No. Una preguntita. ¿A dónde va a ir conectado ese cable? Pues aquí, a la casa, doña Doris. Otra preguntita, seré curiosa. ¿A alguien se le ocurrió averiguar dónde va a ser la carrera? ¿Nadie sabe? Yo no. Ay, no, ahora sí quedamos fríos. ¿Cómo es que a nadie se le ocurrió preguntar eso? No se alarme. Si la carrera es lejos de la casa, sacamos un cable de algún poste. O si no, pedimos un plazo por falta de información. ¿Y es que usted cree que los del otro equipo van a aceptar eso? Bueno, ¿y qué tal si los del otro equipo tengan el mismo problema? Pues lo dudo mucho. Voy a buscar el cable. No, Filipe, usted no puede salir de la casa. Nos descalifiquen. Además, imagínese, que encontramos en dónde enchufar. No, señor, ¿de dónde vamos a sacar el cable, no, ya Teresa? No, este cable está medido al milímetro pensando que la carrera sea aquí nomás a frente de la casa. ¿Qué? ¡Pero qué torpeza! ¿Cómo es que a nadie con dos dedos de frente se le ocurre que aquí afuera y que en la casa se puede hacer una carrera? ¡Ay, un momentico, mi doña! ¿Sabes por qué no lo dijo antes? ¿Será que usted también le falta esos dos dedos de frente o qué? No, porque como usted es tan sabio, ¡ya! 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 ¡No más! ¡No más! ¡Un problema a la vez! Primero sacamos al piano y después pensamos en las soluciones de los demás problemas. De acuerdo, para no tener mucho tiempo. Por fin apareció la pareja show del 2003, ¿no? Buenos días, maestro. ¿Y ustedes dónde estaban? ¿Dónde pasaron la noche, ah? ¿Eh? Oiga, ¿y por qué tienen el labio ahí con sangre? ¿Qué es eso? Oiga, mejor dicho, ¿ustedes dos dónde andaban, ah? ¡Tíngale! Bonita la hora que escogió este par para abrirse del parking, ¿no? Maestro, ya no más. No, ¿cómo que ya no más? ¿No se supone que somos de un equipo? Aquí estamos. Pues entonces, ¿por qué no me contesta la pregunta, ah? ¿A usted qué le importa dónde estábamos y desde cuándo le tenemos que rendir cuentas? Oiga, ¿no se supone que usted tiene un compromiso con mi hija, más conocida como Milena del Pilar? Sí, señor, no se me ha olvidado. ¿Y entonces por qué no me contesta, ah? El que nada debe, nada teme. Gilberto. ¿Por qué no lo respeto un poquito? No, es que se les nota el tufillo, ¿ah? ¿Fue que la amarraron anoche o qué? Con no perrito más, y todo. No, ¿cómo que no más? ¿Cómo que no más? Por favor, ¿qué es lo que está pasando aquí, no, ah? Que estos dos cometen una falta contra la disciplina y encima me ponen bejucos, ¿qué tal? Bueno, ¿y ustedes dónde se metieron anoche? Ya, miren, no vamos a especular más, ¿sí? Me emborraché y Manuel, querido, me acompañó hasta ahorita, eso fue. No, pues qué tan querido, no tiene más sueltico. Maestro, bájele a ese tonito. No, es que mire, lo que le digo a doña Esperancita, y encima se ponen bejucos, ¿ah? Vagabundos, maestro, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Ya, Manuel, no se rebate, ¿sí? ¡Conmigo no se meta! ¡Que no respondo! Buenas. ¿Cómo estás? ¿Pero listo? Ah, déjame terminar esto y vamos por nuestros equipos. ¿Y este cargo? Un mensaje de Evaristo Salinas que quiero que le leas a la familia. Ay, señor, ¿será que usted está exagerando un poquito? ¿Por qué? Yo solo quiero felicitarlos, recordarles lo que ha ocurrido en estos últimos días. Ver si se han dado cuenta de la importancia de este experimento de verdad que comprarlos ni se han dado cuenta. ¿Y usted va a querer que yo lea esto antes o después de la carrera? No sé. No. ¿Cuál García, cuál Salamanca?
estoy escribiendo muy bien, ¿ah? Mira qué sentimiento, qué claridad. Pero, hermano, ¿de qué? Dijo que ya viene. ¡Ay, chinita! ¿Qué te pasó en la boca? ¡Ay, me corté! ¿Y eso con qué? ¡Ay, a ver, para que se acaben los chismes y las especulaciones de una vez! Todos entérense, me emborraché, ¿ok? ¡Uy! ¿Y por qué lo invitaste? Pues Manuel me acompañó, sí, muy gentilmente, porque estaba muy borracha y me quedé dormida. Sí, ¿y la cortadita qué? A ver, que me corté con una botella. ¿Quieren más explicaciones? ¡Les hago un dibujito! Sí. Bueno, ya, suficiente. Yo opino que más bien pongámonos a trabajar, que tenemos algo que hacer. Bueno, ya. Es cochino, todo bien, ya pasó, tranquilo. Borrón y cuenta nueva, mi querido Hierro, tranquilo. ¿Pero qué fue, que me perdí algo o qué? ¿Qué más? ¿Qué es este viejito? Ya están listos. Sí, eso parece, ahí estamos. Bueno, entonces ahora hay que llevar hay que llevarlo allá donde se va a realizar la prueba. ¿No, Cándido? ¿Es muy lejos? En una colina, en la ciudad. ¿Una colina? ¿Qué es una colina? Un momentico, querida. Usted sabe que nosotros esta cosa la vamos a mover con unos motores eléctricos. Y no tenemos dónde conectarlos de agua. Ustedes deberían haber pensado en eso antes. Pero yo pensé en ustedes y solucioné el problema. ¡Miren! No lo puedo creer. No, pero
A ver, ¿cómo se van a notar todos en el piano? ¿Son esos por ahí? No tengo ni idea, pero no creo que vayan a tener problemas de sobrepeso. Bueno, veámoslo desde el punto de vista positivo. Por lo menos nosotros vamos a ir cómodos, tranquilos. Sí, pero eso depende. Si logramos mover este tiesto. Bueno, música, pero... gordo. Bueno, ánimo, equipo, que no se nos note que estamos asustados. Sonriendo. ¿Y cómo irán a mover eso? Motor eléctrico. ¿Qué? Claro, Teresa se salió con la suya. Ella era electricista y también la sonera, ¿verdad? Bueno, ya. Tampoco nos desanimemos así. Participemos, ¿eh? Eso, vale, vamos, equipo, que nada, se ha perdido tres personas y ganaremos el partido. ¡Eso! Pienso que es mejor que el himno lo dejemos para que lo entonemos en el podio de los vencedores el día que ganemos nosotros. Además, acompañados de un solo de piano. Chiquita, aquí está la cámara de video que me pidió. Gracias. ¡Hola, Felicia! ¡Vamos a ganar! Sí, claro que sí. Espera un momento, ¿cómo? ¡Bueno, señores!
¡Qué gordo! ¡A ver, a ver! ¿Pero qué? ¡No, no, pero qué! ¡Esto está riquísimo! ¡Ay, la de pensé que esto fuera a funcionar. Creo que me debes un almuerzo en Bogotá. Ay, no cante victoria todavía, señor. A veces, lo más sencillo es lo más eficiente. Esto no ha terminado, ¿no? Bueno, tranquilo, Manolete, que eso aguanta, eso así. ¿Seguro que no se puede amarrar desde aquí? No hay herramienta, pero ya con lo que puedo. Bueno, pero cuidado, se quema esto, que perdemos la prueba. ¿A quién te gana este remo aquí? A ver, venga, tenga esto, secretario. Ay, ¿ves? ¿Qué dije? Bueno, sí, pero mire su equipo, ¿dónde está? ¿El que ríe el último? Ah. Bueno, entonces creo que ya puedo ir escogiendo el restaurante. ¿En que usted quiera, señor? ¿Pero hasta que su equipo no llegue a la meta? Está bien. Bueno, los hechos creo que son más que evidentes. Señor, ¿usted está seguro que esa causa tiene electricidad? Yo seré cualquier cosa menos tramposo. ¿Sabes? Esta prueba me ha dado una idea. Ay, no, por favor. Sí. Ay, no. Nos van a ganar por no haber hecho caso por lo de los asientos. Oiga, usted ya deje de protestar. Esto al fin y al cabo es un juego. Bueno, y si perdemos, ¿sabes lo que nos pasa, no? No, un momentito, perdemos la fe. Todo nos va a salir bien. Para ver, vea. Si esto no prende ya, perdemos. Así que Cuba, que vaya a ser. Pero si no entiende, ¿qué? ¡Que nos jodimos! ¿Qué? ¿No se pueden quedar abajo? Vea, hay que subirse. Si esto llega a prender, arranca, pero es así, vea, de una. Ándale. A ver, aquí voy. Agárrese, pues. Agárrese, tía. ¡No se rindan, muchachos! Dale, mami, dale, no, mira, mira, mira. Nada, si funciona nunca los vamos a alcanzar. Por favor, pues, un poquito de optimismo. Sí, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Vamos a ver si está así, o sea, muchachos, está así, está así, está así. Aquí va. ¡No quiero morir a bordo de mi bergantín, sí, señor! ¡Qué break! ¡No! ¡Que nos está
todas maneras tenemos más que suficiente ventaja. Ay, ya veremos, mire, ni siquiera vamos en la mitad de la carrera, mire el ritmo de piernas, 3 veces mejor que el de Superabuela. ¿Y qué pasó? Es que ustedes sí parecen un par de niños chiquitos, ¿no? Están peor que el resto de la familia. Pero no se le hace divertido lo que está pasando, mi estimada señora. Pues más divertido me parecería que declararan un empate y premiaran a los dos equipos. Se lo merecen por su esfuerzo, por su sacrificio y por su creatividad, caray. Desafortunadamente, señora, esto es una carrera. Y en una carrera alguien tiene que ganar. Don Evaristo, lo estamos alcanzando, mire. ¡Lo que les diga, mire!
pero... ¿Qué? Se les acabó el cable. No, eso es imposible. Bueno, un error de cálculo. O una variación de distancia, tal vez. Bueno, yo no me di eso. Además, mis muchachos están a punto de alcanzarlo. No, a mí no se me haría nada raro que aquí existiera cierta manipulación por parte de ciertas hierbas del pantano. Sí, claro, todo lo malo que ocurre en el mundo es culpa mía. Pero para que vean, en aras de una sana competencia voy a permitir que ayudes a tu... Ay, no, caray, no. No sería justo con los del otro equipo. Como aquí el que decide lo que es justo y lo que no es justo, pues yo, después les decimos que se midió mal el campo, cualquier cosa. De todos modos, yo creo que es un esfuerzo inútil. Sí, espero la vuelta que no sea. Me pida. Pero a ver, no quieran algo, ayúdenme, no quieren que me dejan todo. ¿Qué pasa? ¡Cable! ¡Necesitamos cable! ¿Han añadido esto? ¡Sí, tengo suficiente cable, sí! Mamá, ¿en la casa de extensión? Sí, hay varios. Ay, están en el depósito, mi tío. ¡Pero rápido! Eso sí, llegamos a perder la carrera, la impugnamos por mala fe. Por Dios, don Alberto, ¿por qué no se espera un poquito antes de ponerse a lanzar semejantes acusaciones tan graves, caray? Usted sí que cosita, ¿no? Que van a necesitar mucha ventaja para darnos pelea, por favor. ¡En todo caso, saludos a Kleiderman! ¡Fuerte que les decimos! ¡Agonía! ¡Champion! ¡Remándalo! ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo! ¡Ánimo, que nos falta poquito! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡
¿Quién ganó? ¿Nadie?